Escuchad, escuchad, porque esto no tiene desperdicio. Alegría. A los 20 de enero, cuando Mayela. 20 de enero, pero nos encontramos en mayo, y es lo que tiene Jato, que podemos ver jarramplas por las calles de Cáceres, de la capital de la provincia. Nos encontramos con Adolfo, próximo jarrampla. ¿Cómo se lleva a vestirse de jarrampla en mayo, no en enero? Pues con un poquito de calor fino. Oye, muchos extraños, muchos turistas que vienen a pediros una foto porque les llama la atención no estar en calles Piornalega, no estar en ese Valle del Jerte, sino estar aquí en Cáceres en este evento que sin duda alguna está poniendo en valor todo lo bueno que tiene nuestra provincia. Sí, pues es un poco raro la verdad y mucha gente no pide nabo, fotos porque lo ve raro, ¿no? Estar aquí en Cáceres. Oye, quiero... No, no hay ni nabo ni patata, porque en el origen de la fiesta se tiraban patatas, pero claro, en este caso vosotros también, vamos a ir despacito origen, andando sí. Un poquito, aunque sé que pesa. Te ayudo si quieres con la máscara, que pesa entre unos 10 kilitos aprox. Sí, más o menos 8 o 9 kilos, 10, depende. Vamos andando un poquito porque quiero que pongamos en valor también, en este caso, la historia de jarrampla. Se cuenta que era pues un ladrón de ganado en vuestro pueblo y vosotros lo que habéis hecho es perpetuar esas raíces, esa historia vuestra en vuestro pueblo, en Piornal, para llevarla, ojo, fiesta de interés turístico nacional, a toda España, a todo el mundo. Sí. Lo declaran fiesta de interés turístico nacional. Bueno, viene gente de todo el mundo, a disfrutar de jarrampla. De dónde viene, no, ciertamente no se sabe. Tiempos inmemoriales. Hay diferentes versiones. Oye, llevo un poquito aquí la máscara. No sé si me podéis ayudar a probármela un poquito. A ver, Gago, ¿cómo te quedaría esa máscara? Oye, digo, pesa una barbaridad. Tiene mérito el estar aguantando durante pues todo lo que pueden estar aguantando ese lanzamiento de nabos, horas, ¿eh? De patatas antiguamente. Ayúdame a quitármela, porfa, a ver si me la podéis quitar. ¡Ostras! ¡Ay, cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Gago! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo. Casi me dejas ahora mismo sin directo. O sea, casi me quedo aquí en el sitio. ¿Quién ha sido de todos ellos? ¿Quién ha sido? A ver. Que suene ese jarrampla. Es lo que tiene ser jarrampla, que te tiran cosas. Y estamos aquí también con la mayordoma figura encargada de pagar la fiesta. Efectivamente, este año, bueno, el año que viene somos las tres mayordomas, ¿vale? En este caso ellas dos son las mujeres de jarramplas y yo soy una amiga de ellas y vamos a colaborar en pagar todos los gastos que conlleve la fiesta. Estamos recorriendo las calles, pero el desfile realmente comenzará a las 12:30, pero nosotros vamos a ir avanzando un poquito para enseñar a los cacereños que están muchos curiosos por aquí viendo pues a este jarrampla. No sé si sois de Piornal, venís de fuera. Venimos de fuera. ¿Y qué os parece encontrar a jarramplas que en este caso solamente se puede ver en Piornal hoy aquí en Cáceres? Oh, espectacular. Es un privilegio, claro. Que se agradece. ¿De dónde eres? De Málaga. De Málaga. Y has venido hoy un buen día, ¿eh? A Cáceres, a Jato. Ya lo veo. Un muy buen día. ¿Qué te parece? ¿Cómo veis desde fuera nuestra Extremadura y en este caso nuestra provincia? Pues la verdad que es muy bonito. Ha cumplido las expectativas de sobra. Es precioso. Enhorabuena para todos los extremeños. Pues encantado, malagueño. Disfruta de Cáceres y de su provincia. En este caso estamos con los dos jarramplas del próximo enero. Supongo que esto sirve de entrenamiento. Vamos a si podemos dando un paseíto despacito que y así tamboreando. Supongo que sirve de práctica ahí, claro. Hombre, un poco sí, porque ya lo que es el traje y un poco de armadura llevamos puesta. ¿Veis diferentes también pues recreaciones de otros pueblos de Cáceres? Supongo que en Extremadura tenemos historias, raíces para quedarnos aquí en nuestra región y también para que vengan, en este caso, a conocer nuestra esencia. Sí, hay muchas tradiciones por todos los pueblos y nosotros venimos a representar a jarramplas. Y aquí estamos, para lo que nos pidáis. Una buena representación. ¿Cuántos años de historia tiene este traje que llevas puesto? Pues este es del año 2015. Del año 2015. Estoy seguro que habrá fiestas en Extremadura y el mundo entero que pues sean iguales, no mejores, pero seguro que no tan coloridas y tan disfrutonas como esta, ¿eh? Así que me quedo aquí dale con los dos jarramplas del próximo de año. De enero, pero en mayo, ¿eh? Jato hace cosas imposibles. Jato hace posible lo imposible. Ahí tenemos ese tamboril de los jarramplas, de los que van a ser jarramplas el próximo año 2023. Aquí está una de las muchísimas fiestas que se pueden conocer durante este fin de semana, fiestas, todas ellas de la provincia de Cáceres, que os vamos a ir enseñando durante los próximos minutos.